Gracias a Canal Multivisión por darnos la oportunidad de dirigirnos al público de Chiquibulía y municipios circunvecinos. Pues mi nombre es Erwin de la Cruz, coordinador del proyecto Escuela de Artes Plásticas y Sonoras San Sebastián de acá de Chiquibulía, Santa Rosa. Hoy pues tuvimos la oportunidad de recibir a personeros de ONG Ichiwa, que es la ONG que está respaldando este proyecto de aquí en adelante. Inicialmente pues comenzamos a trabajar con la escuela pues de manera informal. Hoy, gracias al respaldo de la ONG, pues ya vamos a tener capacidad legal para acercarnos a la iniciativa privada y a las instituciones públicas, para que puedan acercarse y ver este tipo de proyectos que se está trabajando con los niños de 10 a 18 años. Se está trabajando la escuela de marimba y también la escuela de dibujo y de pintura. El arte, la cultura, pues es parte indispensable en la población juvenil. Le despertamos la creatividad, le enseñamos a usar un instrumento, el instrumento autóctono, y entonces también despegarle un poco de la tecnología de los celulares, ya que pues la tecnología es importante, pero también está consumiendo tiempo en nuestros niños, y esta pues es una forma de cómo despegarlos un poco del celular y enseñarle cosas nuevas a los niños y niñas acá en el barrio San Sebastián. O ya tenemos el respaldo de la ONG, pues también tenemos que tener la autorización de las autoridades educativas, en este caso de la Coordinación Técnica Educativa de acá de Chiquimulía. Ya hicimos la solicitud correspondiente ante las autoridades educativas de Chiquimulía para que nos puedan autorizar poder acercarnos a los centros educativos del municipio de Chiquimulía para promocionar la escuela tanto de marimba como de arte de dibujo y de pintura. Sí, gracias a la oportunidad que nos dan para invitar a la población, a los padres de familia que ven capacidades en los niños en las áreas de dibujo, de pintura y de música, pues la escuela de marimba, de dibujo y de pintura está abierta para toda la población de Chiquimulía, de sus lugares circunvecinos. Es completamente gratis, acá no se cobra ni un centavo. Invitamos también a la iniciativa privada, a las autoridades municipales y de gobierno, para que nos puedan apoyar en este proyecto de proyección social y gratuita para los niños. Hola, buenas tardes, mi nombre es Madaí de la Cruz y soy representante de la ONG Ichiwa. Pues hoy venimos a apoyar a la Escuela de Artes Plásticas y Sonoras de San Sebastián, el cual nosotros, pues, el principal objetivo que tenemos es apoyar de forma institucional todos los proyectos que quieren desarrollar a través de para la niñez, adolescencia y juventud. Queremos que los niños mejoren sus habilidades tanto artísticas como culturales. Ese es el principal objetivo. Les brindamos una invitación para que sean parte, tanto para los niños que vengan a aprender tanto dibujo como tocar la marimba y otras cuestiones culturales, y para las personas que quieran ser parte, como donar tanto cuadernos, lápices, lapiceros, marcadores, pues que sea, que nosotros con gusto los vamos a recibir y agradecer esos apoyos. Solo darles la invitación a toda la población de Chiquimulía, Santa Rosa e igual del país. Ahí sí que invitamos a todas esas instituciones privadas, públicas e internacionales para que sean parte de este proyecto.